Una vez más nos encontramos en la organización ORF. Tenemos que decirlo, nos estamos doblando de certamen, porque hace 8 días estuvimos en Granada, pero he apreciado una cosa. Claro, en Granada fue mucha gente, pero aquí no solamente veo más gente, sino que veo arroceros de varios municipios, de Puerto López, de Villanueva, Casanare, de Acacía, del mismo Villavicencio, con Pompeya, etcétera, etcétera. Eso me ha llamado la atención. Quiere decir que lo que viene haciendo ORF se está ampliando por toda la región. Muy buenos días, Alvarito. No, como usted lo dice, desde acá, desde Villavicencio, atendemos toda esta zona, ¿no? Puerto López, Pachaquiaro, Paratebueno, incluyendo la Altillanura. Como vemos, ahí vemos agricultores de todas estas zonas. Y bueno, para nosotros es un gusto tenerlos a todos hoy acá unidos, ofreciéndole todos nuestros servicios, donde tienen todas las opciones, como hemos dicho, para escoger lo que necesitan para su cultivo. Esta cosecha pinta grande, porque no es ningún secreto que en el año anterior a la gente le fue muy bien, y como decimos coloquialmente, después de que a la gente le va bien, se arrechan a sembrar y eso nos genera problemas. ¿Está Molino Roa presto a estar alerta de lo que pueda suceder? Claro, Alvarito, estamos prestos y por eso estamos aquí, ofreciéndole a la gente, dándole las garantías a la gente de que van a tener lo que necesitan y que, como hemos dicho, garantía de su cosecha. Aquí en Villavicencio también estamos haciendo una gran inversión para que el agricultor tenga la tranquilidad del recibo de su cosecha. De hecho, ¿el taco no les queda grande? No, no nos va a quedar grande ni ahora ni ojalá nunca. ¿En Molino Roa hay algunas facilidades, crédito, de todas maneras, para que la gente pueda obtener los insumos de manera suficiente y oportuna? Sí, claro, aquí en el Molino Roa, pues, los que nos han facilitado y los que tenemos aquí ya crédito hasta con varios años, pues, trae uno nuevamente año tras año llenando papeles y sí, tenemos todo lo que nosotros necesitemos aquí, pues, los productos, abonos, fungicidas, todo lo necesitamos, y la molinería también la tenemos asegurada. Bueno, como estamos en la organización ORF, aquí me imagino que no trabajan con semilla pirata, con semillas de costal, con semilla certificada. Esa es una recomendación que nosotros hacemos, o yo por lo menos personalmente le hago al agricultor. No corre riesgos, compre siempre semilla certificada. Y como tenemos seguridad de que hay entidades que están produciendo semilla de buena calidad y certificada, pues es mejor gastar un poquito más, pero estar muy seguro de que el material que recibe en realidad cumple con todas las especificaciones técnicas y puede garantizar hasta cierto nivel el éxito del cultivo. Yo diría que el que empieza bien, termina bien. Y la semilla es la base, es el fundamento de un cultivo, de un buen cultivo. De luego que el manejo viene a ser, diría yo, algo importante. Sin embargo, todo empieza por la semilla. Si usted tiene una semilla de mala calidad o de dudosa calidad, hombre, estás perdiendo el tiempo ahí, hermano. Eso hay que asegurarlo. Yo soy la gerente de insumos para toda la regional Meta, para los almacenes de Puerto López, Granada y Villavicencio. Nosotros nos encargamos de darle al agricultor un anticipo para su cosecha en lo que se refiere a las semillas, fertilizantes y los agroquímicos y apoyo en efectivo. Presumo yo que su merced, precisamente para direccionar lo que tiene que ver con el abastecimiento de los insumos y la posterior entrega de los mismos, ¿es ingeniera agrónoma? No, yo soy ingeniera ambiental de la Universidad Nacional. Digo yo, si estoy equivocado, corríjame. No hay como una contradicción ahí, porque hay veces se genera esa polémica entre los ambientalistas y nosotros los ingenieros agrónomos, que tenemos por misión producir comida y materias primas. La comida se puede producir de manera sostenible. Nosotros trabajamos con proveedores que son muy responsables en el cumplimiento de las normas ambientales y legales. Nosotros aquí en la planta cumplimos con todas las normas ambientales y el arroz es un elemento de la canasta básica familiar que se debe seguir produciendo y se puede hacer de manera sostenible. ¿Tienen en cuenta, digo yo, por ejemplo, las últimas prohibiciones en cuanto a algunos insecticidas han sido vetados por nuestra principal entidad oficial, el ICA?
Gracias a las investigaciones que hacen nuestros proveedores día a día, siempre hay nuevas moléculas más sostenibles que vienen reemplazando esos productos que se van retirando. Así es que se maneja. Y a propósito de esos nuevos productos, las mismas multinacionales, y presumo yo también aquí en la organización ORF, se están involucrando de lleno con los nuevos insumos que llamamos los bioinsumos. Sí, hoy en día las investigaciones están muy enfocadas a la producción de productos de tipo biológico, ¿sí?, que actúan de manera sistémica con el cultivo. Y hay que decirlo, son más amigables con el medio ambiente. Son más amigables con el medio ambiente y hacia allá es el futuro de la producción de comida. Su merced interlocuta con los agricultores y los aconseja para que no cometan burradas que se saben dar, hay que reconocerlo también. Los agricultores que tiene ORF son muy receptivos a todas las sugerencias y todos los planes que nosotros les damos desde la organización. Ellos se dejan guiar, se dejan aconsejar y siempre vamos soportados con nuestros proveedores que ejercen un seguimiento técnico muy importante en el manejo que le dan ellos al cultivo. De todas maneras, tenemos como agricultores contradicciones con la agroindustria, pero hay que reconocer que prestan un servicio. En el caso concreto de Molino Roa, por lo menos los pagos se han vuelto muy correctos y de manera suficiente y oportuna. Ya no hay esos pagos como hubo en una época a los 6 meses. Así, no, eso sí, no puede uno decir que no. Los pagos muy puntuales, bastante puntuales. Sale el cheque, entonces uno va y, como es una cadena, ¿no?, se reparte. Pero sí, bien, los pagos sí, no hay problema. Y la entrega de los insumos también de manera suficiente. Y los insumos también oportunos, sí, oportunos. Y de buena calidad. De buena calidad, sí. Esto es importante, nada de productos piratas, empezando por la semilla. Empezando por la semilla, claro. Con Molino Roa, ¿cómo le ha ido? Pues hombre, con Molino Roa tenemos que decir que bien, porque de todos los casos que han habido y digamos que tropiezos, ha sido un molino que nos ha ayudado en la comercialización de nuestra cosecha y pues en años buenos pues han estado ahí con nosotros.